La biblioteca de Xbox Game Pass está viviendo tal afluencia de títulos fantásticos que, francamente, es difícil mantenerse al día de todo. Pero cuando uno de los juegos más populares de todos los tiempos llega al servicio, vale la pena tomarse un minuto para verlo en profundidad. Te contamos con todo detalle por qué nos emocionamos tanto con Persona 5 Royal, que llegó el 21 de octubre. Puede parecer ilógico empezar por la última entrega de la serie, y es que, como es bien sabido, nada se puede empezar por el tejado, pero Persona 5 Royal es el punto de partida perfecto para quienes acaban de llegar. En primer lugar, cada uno de los títulos de Persona es una historia independiente, por lo que no tienes que haber jugado a los anteriores. Segundo, Persona 5 es la entrega más aclamada de una serie ya bastante aclamada de por sí, que enfatiza lo que funcionaba de sus predecesores y lo amplía de todas las formas posibles. Si lo que quieres es probar la serie en tu punto álgido, este quinto juego es lo que estás buscando. A pesar de todo, cada persona tiene una personalidad bien definida, por lo que es muy difícil decir cuál de las entregas acabará siendo tu favorita. Por eso saber que Persona 3 y Persona 4 llegarán pronto a Xbox Game Pass es una notición, ¿no? Lo más probable es que lo primero que oigas de Persona 5 es que la historia es increíble, ¿y sabes qué? Que sí, que lo es. De la misma forma que otros juegos de la serie gira en torno a un grupo de alumnos de secundaria que tienen la capacidad de conjurar personas, extrañas criaturas sobrenaturales que son, en esencia, manifestaciones físicas de sus psiques. Con estas personas como acompañantes se adentran en las mentes de quienes les rodean, al más puro estilo Psychonauts, para arreglar lo que está roto y, en general, hacer del mundo un lugar mejor. Es justicia reparadora al estilo JRPG. Y como vas a introducirte en las mentes de la gente para enfrentarte a sus partes más oscuras, la historia profundiza en todo tipo de temas serios como el maltrato, el trauma y la depresión. Pero los trata todos con cuidado, abriendo vías muy creativas para explorar esas partes de la vida que te tocarán un poco la fibra de tu propia psique, incluso con el juego cerrado y terminado. Aunque llegues a Persona 5 completamente en blanco, sin haber oído ni una sola palabra al respecto, e incluso sin conocer la serie, hay una cosa que te va a impresionar de entrada: el juego es una preciosidad. El estilo de dibujo anime llena la pantalla de energía y color en todo momento, por lo que incluso se disfrutan acciones sencillas como hacer clic en los menús. Tanto si estás rebuscando algo en el inventario como seleccionando un ataque, nunca te aburrirás gracias al estilo cómic de los textos. El juego transcurre por dos planos de existencia, el reino físico y el metaverso, en el que los deseos subconscientes de la humanidad cobran vida, y ambos son espectaculares, cada uno a su manera. El metaverso está repleto de escenarios psicodélicos y criaturas extrañas, mientras que el mundo real rebosa energía gracias a un montón de detalles chulísimos, como la forma de abrir el paraguas de los personajes. Siempre hay algún detalle bonito que pararse a contemplar, y todo se ve aún más delicioso que nunca en las Xbox Series XS a 60 FPS. ¡Impresionante! Descubrirás que muchos de los bichos que habitan el metaverso no son precisamente amigos tuyos, y aunque el objetivo último del juego es arreglar corazones rotos y aliviar almas atormentadas, puede que tengas unos cuantos enfrentamientos por turnos por el camino. Su mecánica básica será familiar para cualquier fan de los JRPG, con una mezcla de ataques cuerpo a cuerpo con armas a distancia y magia elemental. Y si acabas de llegar al género, con el tutorial del juego aprender será todo un placer. Pero el Persona 5 Royal también tiene vueltas de tuerca sorprendentes, como la maniobra de Baton Pass, que te recompensa por golpear el punto débil de un enemigo cediendo el turno a otro miembro de tu grupo, creando un amplio potencial para devastadores ataques en cadena. Por eso da igual si tienes experiencia en JRPGs o si acabas de empezar, tienes mucho que aprender en los patios sobrenaturales de Persona. Una de las mejores partes de cualquier juego de colección de criaturas es buscar toda clase de monstruos que te acompañen en la lucha. Y dado que las personas son manifestaciones de las partes más extrañas y profundas de la psique humana, prepárate para que los entes disponibles sean de lo más interesante. De criaturas inspiradas en la mitología nórdica a dioses cananeos, de terrores lovecraftianos a uno cuyo nombre simplemente es Satán, Persona te ofrece todo tipo de monstruos raros y majestuosos para que los reclutes para tu casa. Y eso es antes de que entres en modo Dr. Frankenstein y te pongas a fusionar a unas personas con otras para generar nuevas creaciones. Cada una de ellas posee sus propias habilidades y tendencias elementales, así que aprender cómo desplegarlas en batalla es un desafío constante. Aunque si consigues una monada como Kite Sith y te niegas a otra cosa, no te lo tendremos en cuenta. Incluso en el mundo de Persona, la vida adolescente no es todo batallas por turnos y aventuras rollo origen. No importa la cantidad de corazones rotos que arregles por la noche, por la mañana tienes que entrar en el Insti a tu hora. La otra mitad de Persona es un simulador social muy inmersivo en el que tendrás que decidir cómo emplear tu valioso tiempo día a día.
Podrás entretenerte con un amplio abanico de actividades para potenciar tus estadísticas, desde levantar pesas en el gimnasio a la lectura, jugar a juegos en salas de máquinas o incluso conseguir un trabajo a tiempo parcial. Por el camino tendrás la oportunidad de consolidar tus relaciones con distintos confidentes que a veces incluso podrán llegar a ser románticas. Pero aunque decidas dejar de lado las historias de amor, la extensa red social de Persona 5 añade una capa entera más a su relato, ya que te hará partícipe de las dificultades que atraviesa la gente con la que te cruzas. Puede que no sea tan excepcional como enfrentarse a criaturas demoníacas en el reino del subconsciente, pero formar parte de las escenas de la vida cotidiana también es muy gratificante. Entre otras cosas, Persona 5 ha dado un paso más allá al reemplazar los niveles generados proceduralmente de las entregas previas con mazmorras de más categoría creadas a mano conocidas como palacios. Repletos de bifurcaciones y pasadizos secretos, cada uno de los palacios representa la mente de un personaje corrupto distinto y sirve de escenario para las batallas contra los demonios psicológicos. Claro está que no existen dos personas iguales y por tanto tampoco existen dos palacios iguales, con interiores tan variados que van de castillos del medievo a naves espaciales futuristas. Y tampoco se trata de cambios exclusivamente estéticos, sus temas se reflejarán en los enemigos a los que te enfrentes, en los sistemas de seguridad y en los puzzles que tengas que resolver. Lo mismo te ves infiltrándote en la cámara de un banco que descifrando jeroglíficos en el interior de una pirámide. Persona 5 te pondrá a prueba de principio a fin. Pero no te preocupes si te gustan las cosas más roach, Persona 5 aún cuenta con una buena parte de mazmorras generadas proceduralmente llamadas mementos. No las confundas con la peli en la que Guy Pearce pierde la memoria. Mementos es una mazmorra aparte a la que puedes volver para acceder a niveles cada vez más profundos a medida que avanzas en la historia. Con una experiencia más centrada en las batallas, Mementos es el lugar ideal para ir subiendo niveles y prepararte para la próxima pelea con un jefe. También te encontrarás con las personas a las que ya conozcas, así que es un buen momento para reclutar a las que no lograrás convencer la primera vez. Gracias a innumerables misiones secundarias que te permiten participar en las desdichas personales de montones de personajes secundarios y a los oscuros abismos de Mementos, puedes hacerte una idea del grado de profundidad que aporta Persona 5 Royal. Y esto nos lleva a otro de los puntos más llamativos del juego, y es que da mucho juego. Es difícil decir qué será lo que más te atraiga. Podrían ser las batallas clásicas JRPG, la infinita captura de bichos o la telenovela cotidiana del instituto. Pero una vez que te enganche ya no podrás olvidarte de Persona 5 Royal. Incluso, aunque te centres en la historia principal y no te dejes distraer, y ya te adelantamos que te va a costar porque el resto del mundo del juego atrae una barbaridad. Solo eso son unas 100 horas de diversión fantástica y freudiana, con unas 50 horas más y lo que quieres es completarlo todo. Es decir, que lo único malo de Persona 5 Royal es que es posible que te dejes sin tiempo para jugar a nada más. Pero espera, ¿qué hay más? Y es que gracias a la parte Royal de Persona 5 Royal, te llevarás la mejor versión del juego, con un par de personajes totalmente nuevos, y eso sin olvidar las cinemáticas, los eventos y mucho más. Han partido de un juego que ya rebosaba contenido y de alguna forma han conseguido añadir más aún. Y para que de verdad no falte de nada, la versión de Royal que llegará a Xbox Game Pass también contará con todo el contenido descargable que se ha lanzado para el juego, es decir, más de 40 paquetes de delicias cosméticas para dar aún más extravagancia a tu experiencia. Es un juego que da mucho de sí. Persona 5 Royal ya está disponible en Xbox y PC Game Pass y aún faltan otras dos entregas de esta saga, así que suscríbete sin falta y dale a la campanita para no perderte ninguna actualización sobre Persona y todos los demás títulos que llegarán a Game Pass en los próximos meses. ¡Nos vemos! We'll be right back.